de la cabina, bienvenidos a su programa. Mi nombre es Jessica Hinojosa. Y yo soy Montserrat Garza. El día de hoy nos encontramos tan relajadas en nuestro estado zen. Pero estamos, aunque ustedes están viendo para atrás a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, nosotras estamos viendo el cerro, a los animalitos. Es más, mira, ellos, un oso, tranquilamente, y una ardilla. Están siendo amigos. Estamos aquí en la placita que está en el edificio B. La acaban de remodelar, así que está súper padre porque está muy fresca. Muy a gusto. Literalmente está muy, muy fresco. Está muy rico venir aquí, corre el aire. Como que el sol te da, pero no te da. También pues puedes ver a las mariposas, uno que otro oso. Ahorita no vi un oso, perdón por mentirles, pero ahorita no vi un oso. Pero pueden venir aquí cuando están a punto de arrancarse explotar los cabellos, porque están muy estresados. Pueden venir, relajarse, tomarse un cafecito, leer. Pueden venir aquí que lo acaban de remodelar, como bien mencionaba mi compañera Jess. Lo pintaron, les pusieron macetitas a los árboles y también pintaron las banquitas, que estaban un poco estudiadillas, pero ya está todo mejor. Pero bueno, Montse, ¿qué te parece si empezamos con el programa? Que hoy traemos varias notas como que muy tecnológicas, porque bueno, traemos dos notas sobre apps. La primera es sobre una aplicación francesa que te ayuda a no desperdiciar comida, suena muy interesante. ¿Cómo le hacen los franceses para no desperdiciar comida mediante una aplicación? Y también otra aplicación que nuestra compañera Rubí, ya quiero ver la nota, de verdad, porque es una aplicación que nos va a ayudar a hablar con las plantas. Vamos a llegar y de que, hola, soy la planta número uno, no me arrancas flores, por favor. ¿O cómo? O sea, compañera Rubí, ya necesito ver tu nota. No se pueden perder. Así, si ustedes tienen esa duda, no se muevan, porque con esto comenzamos la cabina. ¿Sabías que cada año se desperdician más de 1.300 millones de toneladas de comida en el mundo? Es por ello que los franceses han creado una aplicación con la que se pretende disminuir el desperdicio de alimentos. ¿De qué manera? ¡Vamos a descubrirlo! Francia es reconocida por la variedad y refinamiento de su cocina gourmet. Sus principales ingredientes son la mantequilla, el queso, tomates, finas hierbas, entre otros. Pero ante el grave problema de la escasez alimenticia que se aproxima, los franceses crearon una aplicación que conecta a los usuarios con las principales panaderías y supermercados de París. El nombre de dicha app es Optimium, la cual brinda a los clientes una lista con promociones de productos frescos que necesitan ser consumidos y no desechados. En cuanto esta es activada, detecta su ubicación a través de un GPS y muestra todas las ofertas que se encuentran cerca de él. En los primeros meses, la aplicación se ha descargado 22.000 veces. Los creadores esperan recaudar los fondos necesarios para extender la aplicación fuera de la ciudad de París y aumentar sus suscriptores de 90 negocios a 1.500 en los próximos 3 años. ¿Qué les pareció esta aplicación? Esperemos que los franceses inviertan más en este servicio para que pueda ser utilizado aquí en México. De esta manera, más personas tendrían alimento y se reduciría el desperdicio de ellos. Yo soy Brenda Castillo y esto es La Cabina. ¿Te imaginas poder imprimir un caramelo en cuestión de minutos y además poder elegir su forma, su tamaño y su sabor? Con la apertura de las impresoras 3D en el ámbito de la comida, esto es posible. Una compañía de comestibles alemana ha desarrollado la primera impresora 3D capaz de producir dulces a partir de diseños electrónicos. La compañía Cotjets ha implementado esta fábrica de dulces en un café de Berlín en modo de prueba. La impresora permite al usuario elegir entre 14 diseños diferentes, que van desde simples formas y figuras como cubos, pirámides y prismas, hasta diseños más complejos como nombres, números y frases. El nivel de personalización te da la opción de poder elegir el sabor, haciendo que cada pieza sea única. Una vez elegidos los parámetros, la magia comienza. La impresora hace pasar una mezcla caliente de dulce sabor a frutas a través de una manguera, la cual comienza a dibujar líneas sobre un papel de cocina. Al paso de unos minutos, los usuarios pueden ver cómo su creación toma forma por medio de una de las 4 ventanas de cristal que protegen la máquina. Una vez terminado el proceso, la atractiva creación puede devorarse en ese mismo instante o conservarse para su contemplación y comerla después de presumirla. Esta manera tan inusual de hacer dulces abre la posibilidad de crear diseños únicos y exóticos, sin la necesidad de replicar millones de ellos, además de familiarizar la idea futurística de imprimir comida. La sinergia entre tecnología y comida permite que la gente deje de ver a la ciencia de una manera fría y ésta recupere la magia con la creación de cosas inimaginables. Tecnología y comida, mejor llama a Carlos, tu experto en la cabina.
Bienvenidos sean a una nueva transmisión de su programa La Cabina. Mi nombre es Rubí Rodríguez. El día de hoy les estaré hablando acerca de una app para que los agricultores se comuniquen con sus plantas mediante un dispositivo. ¿Qué les parece si vamos a ver de qué trata? Científicos del Instituto Bulcare de Israel desarrollaron un dispositivo que detecta los niveles de agua de los árboles y envía un correo electrónico o mensaje a teléfono móvil del agricultor. Este dispositivo tiene forma de martillo y se implanta en el árbol o en la raíz de la planta para motorizar las corrientes eléctricas mediante pulso. Al respecto, Ravel y Nadlen, los científicos que lo inventaron, subrayaron que el dispositivo informa acerca de las necesidades hídricas específicas, con lo que ahorra hasta un 20% en los costos de riego, por lo que será extremadamente ventajoso para los agricultores de frutas y verduras. Lo que permite este invento es solucionar un problema. Hasta ahora, los agricultores no disponían de un dispositivo barato y eficiente para medir los niveles de humedad de sus plantas y al mismo tiempo ahorrar agua, ya que el 95% de agua de riego termina desperdiciada. Con esta app se sabe exactamente qué planta regar y cuánta agua necesita, haciendo posible mejores cosechas, incluso en zonas de clima árido. Me agradó mucho esta aplicación, ya que si no se desperdicia tanta agua, ayuda a los agricultores a tener mejor cosecha y a las plantas a estar más hidratadas. Bueno, esto es todo por mi parte. Mi nombre es Rubí Rodríguez y nos vemos en la próxima transmisión de La Cabina. Amigos, vamos a una pausa, pero regresando no se pueden perder Comunidad FDC con nuestra amiga Claudia. Chavos, ya regresamos del corte aquí a su programa. Así que primero, antes que nada, Jess, vamos a mencionar las hermosísimas redes sociales donde pueden mandarnos fotos, saludos, inbox, lo que quieren ver, lo que no quieren ver, lo que les gusta, los escenarios de donde quieren que vayamos a explorar con tacones, porque es un deporte, la verdad. Esto es un deporte lo que hacemos. Somos conductoras extremas. Tacones. Pero bueno, ¿cuáles son las redes sociales? Primero nuestra página de Facebook, que es facebook.com/lacabinafccunl, donde, bueno, si quieren formar también parte del equipo de La Cabina, se nos pueden escribirnos, cualquier cosa, duda, sugerencia, todo es recibido. Así es, también a la página de YouTube, suscríbanse, youtube.com/fccunlmx, donde encuentran todos los programas de La Cabina, así como los demás programas que se realizan aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, aparte de los discursos del director y mucha información que no se pueden perder, ahí está en el canal de YouTube. ¡Síganos! ¡Ya! Sí. ¡Ya! Pero bueno, ahora, yes. Monse, vamos con Claudia, que nos trae la sección horrorosa, porque se hizo un sondeo de que preguntando historias de terror y vamos a pasar las más espeluznantes. ¿Les parece? Vamos a verlas. Bienvenidos a Comunidad FCC. Las historias de terror nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. De pequeños, nuestros papás y nuestros abuelos las utilizaban para que obedeciéramos. En la adolescencia, las intercambiamos con nuestros amigos para darnos miedo mutuamente. Sin duda alguna, las historias de terror son una extraña combinación entre leyendas, mitos y la imaginación. ¿Quieres ver una? No te despegues, que aquí te la tenemos. ¿Qué tal, amigos de La Cabina? Bienvenidos a una edición más de su sección Tengo Mucho Miedo, en donde veremos a continuación una investigación que el equipo de Tengo Mucho Miedo y un servidor fue a hacer al Parque Fundidora, parque ícono de nuestro estado, donde varia gente lo utiliza como punto específico para reunirse, pero no se imaginan lo que acontece detrás de estos hornos y detrás de este parque familiar. Una gran historia, sin duda, lo que se vivió en este lugar. Así que acompáñenos. Parque Acero Fundidora.
el Parque Acero Fundidora se convirtió en el año 2001, sin duda, en uno de los lugares íconos de la ciudad de Monterrey. Caracterizado desde el 5 de mayo de 1900 por ser una empresa que durante 60 años se dedicó exclusivamente a la elaboración de artículos de fierro y acero. Hoy en día se reconoce por ser el primer concepto de parque público urbano en el norte de la República y a nivel nacional. También, desde hace un tiempo, se comenta que en este sitio, ubicado en el corazón de la ciudad de Monterrey, acontecen extraños e inexplicables sucesos que sorprenden a más de uno. Pacientes y hasta el mismo personal que labora en este lugar ha sido testigo de situaciones completamente escalofriantes. A continuación, un testimonio. Buenas noches, amigos. Mi nombre es Alejandro Valle y nos encontramos aquí en el Parque Fundidora. Estamos haciendo una investigación sobre las cosas sobrenaturales que suceden aquí y estamos contando con el testimonio del señor. Mi nombre es Roberto, sí. ¿Podrías darnos su testimonio de las cosas sobrenaturales que han pasado aquí? Sí, las cosas sobrenaturales que han pasado aquí en el Parque Fundidora, más que nada me tocó cuando trabajé 2 años en el Museo del Acero Horno 3. Una vez ahí yo operándolo, se apareció una figura, pensando yo que era un personal de mantenimiento. Se me hizo raro, ¿no? Por el horario y el día, pues porque era domingo. Entonces yo viendo que eran las 6:30 de la tarde, operando el espectáculo, pues al momento de que yo alzo la vista hacia la parte donde están las luces, pues veo una persona totalmente demacrada de la cara y pues que prácticamente no tenía ojos, ¿no? O sea, tenía como que estos espacios oscuros. Y realmente sí me sacó mucho de onda, como dicen, porque pues tenía casco y pues sí me asusté. Y esa vez sí me salí del área de la operación. Y un compañero, pues guía de ahí del mismo museo, pues le digo, observa hacia la parte de arriba. En el momento de observar hacia la parte de arriba, pues me dice, ah, no, sí, es cierto. O sea, se movió hacia el lado derecho. Ya cuando observé yo, pues la persona no estaba desde el punto donde yo la había visto. Este personaje se había movido. Y de hecho, pues de poco a poco, pues ya cuando fuimos observando hacia arriba, hacia donde están las luces, pues ya no vimos nada, ¿verdad? Pero este personaje, pues sí era como un extrabajador, porque pues tenía casco y pues prácticamente pues la cara se le veía muy, muy demacrada. También otro testimonio de los que me acuerdo es que operando ese mismo espectáculo, todo se daba ahí en el espectáculo. Había una de las visitantes, de las personas que, pues bueno, en ese mismo show, dice, oye, esto está muy bien, muy bonito, está todo ambientado, está muy padre, me encantó, está súper wow. Entonces él dijo, sobre todo me gustó mucho que en el área del canal, pues se ven personas trabajando como si estuvieran pues vestidos de trabajadores. Y yo le digo, no, señora, el espectáculo prácticamente nada más se opera solo, o sea, no hay personas vestidas de trabajadores, no hay nadie personificando a un trabajador. O sea, es que se me afiguró, o sea, personificando a un trabajador porque estaba muy vestido como los trabajadores de aquella época. Digo, no hay nadie. Y fue cuando me dijo el esposo de la visitante, me dijo, no, es que mi mujer también tiene como que la cierta, ¿cómo te diría? Pues sí, tiene como la facilidad de ver cosas. Bueno, pues muchas gracias por ese testimonio que nos has dado y vaya, sí, me imagino que en ese momento ha sido difícil ver el hombre en esa forma tan tétrica. Gracias, Roberto, por tu testimonio. Esto es Tengo Mucho Miedo. Bien, amigos de Tengo Mucho Miedo, hoy fuimos testigos de 2 historias impactantes que suceden detrás del Parque Fundidora. Y no podría faltar nuestro sondeo semanal con nuestro compañero Pedro Delgado, quien nos dirá y nos hablará acerca de la historia de terror que más miedo te ha dado. Amigos, como ustedes ya lo saben, las historias de terror están tomando mucha fuerza. Y es que a mucha gente le ha pasado algún evento sobrenatural, el cual de tan solo recordarlo se les enchina la piel. Vamos a ver qué es lo que opinan algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación sobre sus experiencias en este tipo de actos sobrenaturales. Hola, mi nombre es Liz y yo les voy a contar otra anécdota. Pues hace 2 o 3 meses me tocó ir a la Casa de los Tubos con mi amiga y sus papás. Estábamos grabando, ese día estaba lloviendo y estábamos subiendo las escaleras.
Entonces cuando volteamos a un cuarto, entramos mi amiga Diana y yo, y de repente se escucha que nos callaron. Y luego entra el papá de mi amiga y le aventaron una botella y todos salimos corriendo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Castillo y les voy a platicar de una vez que estaba en una escuela de inglés con unos amigos. Estábamos en una clase, ese día, era un día de lluvia, había mucho viento. Y en eso, de la nada se nos fue la luz. Estábamos como que, oye, pues el día está presta para platicar historias de terror. Y para cuando acordamos, empezamos a escuchar unos ruidos muy extraños. Unos provenían del baño, de repente se abrían las llaves, se cerraban. Escuchaba una que otra puerta que se movía. Sí fue un poquito, nos dio un poquito de miedo, pero pues como que ahí nos la aventuramos un ratillo. Chavos, vamos a un corte, pero regresando tenemos una convocatoria sorpresa para ustedes, además de los tips de imagen con Amanda Cantú. No se muevan. Chicos, antes de continuar con el programa, recuerden la convocatoria que tenemos para calaveritas literarias que se va a realizar aquí en la facultad. Bueno, recuerden que los únicos requisitos son que tiene que ser de una estrofa y 4 oraciones. Tiene que rimar, obviamente, tiene que ser algo gracioso para el maestro, para la novia, para el ex, para la amiga. Todos. Para cualquier persona. Para nosotras, también pueden mandar calaveritas para nosotras, ¿por qué no? Lo único que tienen que hacer es postearla en nuestro muro de Facebook y el que reciba más likes va a ser el ganador. Así es, y lo leerán nuestros personajes sorpresa después del 25 de octubre, después de la convocatoria. Recuerden que es la fecha límite, el 25 de octubre. Así es, apúrense a escribirlas, tiene que ser algo muy gracioso. Pero bueno, ya, ahora vamos con Amanda Cantú, que ya que llegó el otoño, el hermosísimo otoño, cómo me fascina esta época. Pero bueno, Amanda Cantú nos trae unos tips de cómo combinar y cómo vestirnos lo mejor para esta temporada, así que no se muevan y chequen los outfits que nos trae. Hola chavos, ¿cómo están? Espero que muy bien, descansando, un poquito más relajados y sobre todo, bueno, gozando de este clima que ya nos empezamos ahora sí a habituar y acostumbrar a los climas frescos. Pero ¿saben qué? Yo les tengo hoy un tema muy importante. Les voy a preparar un tema especial de puros accesorios para que sepan qué accesorios pueden utilizar esta temporada. Bueno, vamos a empezar con un básico que ese sí lo vamos a utilizar todo el tiempo y sobre todo en invierno. La bufanda a rayas. Ese va a estar súper presente, no tengo que decirles lo que es la bufanda, ya todos la conocemos, pero el estilo a rayas va a estar muy, muy en tendencia para que lo tomen en cuenta. El segundo son los accesorios, bueno, en este caso para las chicas, los accesorios con motivos florales. Y ustedes dirán, ¿pero por qué florales si ya no estamos en primavera ni en verano? Bueno, pues precisamente para no perder como esa nostalgia por la primavera, pues podemos incorporar un poquito de flores también en nuestro guardarropa, y esto puede ser a través de pulseras o de detalles de flores, por ejemplo en anillos, en pulseras o en collares. Ahora, tenemos otro tipo de pulsera que también va a estar muy presente y es la pulsera de flequillos. Son estas pulseras que tienen muchas tiritas perpendiculares a la pulsera y que caen sobre la mano, entonces es como, estamos así muy, es un poquito más bohemio, más hippie, pero este también va a estar muy, muy, muy presente. Tenemos otro accesorio que son los lentes, porque digo, de todos modos, hay muchos de nosotros, me incluyo, que utilizamos lentes de aumento, por ejemplo. O algunos otros que de todos modos cuando conducen su carro, pues utilizan lentes de sol para esas breves apariciones que tiene el sol en esta temporada. Los lentes en forma de, que se llaman, bueno, cat eye, en forma de ojito de gato, van a estar muy, muy presentes para que lo tomen en cuenta. Son así como, son muy vintage, es un estilo muy, muy vintage, muy propio de los 50, muy característico. Y este va a estar súper, súper presente. Ahora, otro accesorio que también está presente son las gargantillas. Fíjense que este estilo regresa de los 90. En los 90 se utilizó muchísimo y de nuevo se está presentando en las tendencias. Entonces, las gargantillas para las chicas van a ser súper, súper de moda. Se van a estar utilizando mucho, además de que es un estilo muy femenino y es un poquito también sensual para aquellas que quieren como lucir su cuello y la parte de su escote. Ahora, el otro accesorio que tenemos es ahora sí para los chicos, para que pongan atención y tomen nota.
¿Se acuerdan de los pins, aquellos pins que utilizábamos cuando estábamos más chavos, de nuestras bandas favoritas y todo eso? Que bueno, los poníamos en la ropa o en la mochila o en todos lados. Bueno, pues los pins regresan. Los pueden utilizar en su camiseta, lo pueden poner en su mochila. Es como un sello característico, ¿no? Va a hablar acerca de qué gustos tienen musicales, etcétera, y van a estar súper, súper en tendencia. Ahora, para los chicos también tenemos, por supuesto, los gorros. Tenemos un estilo muy particular, que es el estilo militar, que está sobre todo presente para ustedes. Y bueno, estos también van a ser accesorios importantes para ustedes, chicos. Tenemos además para ustedes, en cuanto al calzado, las botas con estampado. Estas botas de estilo militar, pero que ya no solo se llevan en colores sólidos como el negro o colores así como el rojo. Tenemos también estas que son estampadas. Y tenemos uno último para ustedes, las mochilas de colores. Las mochilas con muchos colores, sobre todo con figuras geométricas, va a ser un accesorio muy, muy importante para los chicos, porque bueno, ustedes pues tal vez no utilizan mucho ni collares, ni pulseras, ni anillos, tal vez no lo utilizan tanto, pero pueden accesorizar su guardarropa con complementos como por ejemplo las mochilas. Así es que espero que hayan tomado nota, que les hayan gustado estos consejos y estos accesorios que van a estar súper en boga toda la temporada. Soy Amanda Cantú, me encantó acompañarlos nuevamente. Recuerden que esta es la cabina y todavía queda mucho más. Así es que quédense con todos los chicos maravillosos de aquí de la cabina y nos vemos próximamente, muy pronto. Besos y chao. Ya llegaron los climas de otoño, las temporadas ricas. Bueno, para que no se queden sin nada que hacer, vamos a la agenda FCC. Live Out Monterrey. Ven y disfruta de este festival internacional de música que reúne a los talentos de mayor trascendencia a nivel mundial, como The Strokes, Zoé, Echo Smith, entre otros. ¿Cuándo? 12 de diciembre del 2015, a partir de las 12 del día en el Parque Fundidora. Para mayores informes, visita al www.liveoutoficial.com.mx. Semana de Cine Coreano 2015. La Cineteca Nacional y la Embajada de la República de Corea en México te invitan a la Semana del Cine Coreano 2015, donde podrás disfrutar de las mejores películas coreanas que se han realizado en los últimos años. ¿Cuándo? Del 22 al 30 de octubre del 2015 en la Sala 1 del Centro de las Artes. Para mayores informes visita www.conarte.org.mx. Coming into Fashion. Coming into Fashion es una selección de imágenes que te permitirán revivir la moda de los últimos 100 años y su contexto histórico. Además, podrás apreciar el comienzo de la carrera de más de 80 fotógrafos que con el paso del tiempo se convirtieron en grandes figuras de la fotografía de moda. ¿Cuándo? A partir del 23 de octubre del 2015, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Dónde? En el Museo Marco. Para mayores informes, visita www.marco.org.mx. Miércoles la entrada es gratuita y recuerda, si eres estudiante, los demás días tienes descuento. Chavos, como siempre, como cada semana llegamos al final de nuestro programa, pero no se agüiten que nos van a volver a ver la siguiente semana. Entonces, bueno, tal vez no a nosotras, pero a Efren y a Carlos, y luego dentro de dos semanas van a volver a nosotras, y luego a Efren y a Carlos. Para que no se aburra. Exacto, para que no digan, para que nos extrañen, más que nada, para que nos extrañen a nosotras. No se crean, Carlos y Efren, ustedes son muy buenos conductores. Pero bueno, y eso, así, ahora sí es momento de despedirnos. Nada más recordarles que manden sus calaveritas a la convocatoria, que nos firmen, nos dejen inbox, nos digan de cosas bonitas en Facebook y en todas las redes sociales que ya les mencionamos en el programa. Que se diviertan mucho este fin de semana, porque esto fue La Cabina.